¡Don Walter! A ver, a ver, a ver. Bastón, bastón. Ay, Dios mío. No, hermano, siquiera llegó a rescatarme porque aquí Sor Teresa de Calcuta no me deja en paz. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Venga. ¿Y qué? ¿Listo? ¿Preparado para levantar viejitas? Ah, ok. Entonces, ¿qué eso del Congreso de Minerales es pura mentira? ¿No? Ustedes se van a un striptease. ¿Es un código secreto que tienen? Nos pillaron. Trajo efectivo porque las viejas no reciben moneditas. A ver. A ver, a ver. No, tranquilo, ya. Pero es que... Walter, no lo vas a dejar en lo que se fue. Donde llegue a la casa con una geoma gigante. ¡Geoda! Una geoda gigante, nos toca dormir en el parqueadero. Ven, te pongo el cinturón. Yo. Chao. A ver. Bueno, mi amor, chao. Chao. Te me cuidas. Chao. Chao. Que se diviertan. Gracias. Mi hermano, esta semana se me hizo larguísimo. Bueno, cruce los dedos para que nos encontremos alguna cosita, ¿no? ¿Qué le pasa? Ya, relajado, tranquilo. Esto no es una película dramática, de esas de llanto, de llorar, no. Esto es distinto. Esto, ¿por qué no piensa mejor como en la aventura en la que nos vamos a meter, no? Una película de acción. De acción, de aventura. Bueno, listo. Entonces ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, es lo mismo que la vez pasada, pero al revés. Venga, repítamelo. Hágale. Paso al lado de la camioneta de Gustavo, me agacho disimuladamente como si me fuera a amarrar un zapato, retiro el dispositivo, entro, compro algo y regreso. Listo. Y después nos vamos para la casa, lo bajamos en el computador y miramos de dónde a dónde se ha estado moviendo este malparido para coger. ¿Listo? Hágale. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entró? No sé, Henry, me confundí. Es que todo esto me pone nervioso. Sí, pero es que puede levantar sospechas. Puede estar grabándolo a alguien. ¿Qué hago? ¿Me devuelvo y compro algo? No. Vámonos, vámonos ya, vámonos. Venga. A ver. Que no. ¿Qué pasa? El tipo solamente fue de la casa al restaurante, del restaurante a la casa. De la casa al resto. ¿Durante una semana no fue para ningún otro lado o qué? No, no. Oiga, Henry. Mire, es una posibilidad simplemente, pero... ¿Qué tal que ese tipo no sea el que usted está buscando? No. Este tipo está demasiado limpio. Tiene que estar sucio por algún lado. Lo único que hay que hacer en este momento es entender a qué está jugando. Cuando el man se descuide, lo cogemos con la guardia abajo. Sí, pero ¿cómo? ¿Ah? Thank you.
Buenas. Mire, mi nombre es Walter Blanco. Vivo en el barrio Los Alcázares. Esto es 35 con 21. Es que quiero reportar un movimiento muy, muy extraño. Mire, desde hace varios días hay un tipo, el mismo, merodeando por aquí. Está vigilando una casa en particular. Sí. No, él está en un carro azul. Placas BXA-189. Es alto, de piel blanca, ojos claros. Estoy seguro de que es peligroso. Sí, le agradecería si manda a alguien inmediatamente para que se lo lleven. Se lo agradezco. Sí. Yo estoy pendiente. Gracias. Tarde, ¿no? Empecemos. Ya está todo listo. ¿Ah, sí? ¿Me da uno? ¿Qué? Un cigarrillo. Fresco que la resina está ahí. Simplemente no he tenido tiempo, sí. Deme uno. Usted no iría a fumar, ¿no? No se preocupe, yo no estoy interesado en morirme. Si usted lo dice. Yo lo voy a hacer. ¿Usted va a hacer qué? Voy a matar a Gustavo. Ya ve, yo le dije que yo lo iba a hacer. Y lo voy a hacer. Simplemente deme un tiempo, sí. Y realmente ya no importa. Usted y yo somos hombres muertos desde hace rato. Hola. Dime. Bueno, es que el señor, ya casi tengo 16, no me molesten, déjenme en paz. Dice que no quiere un gran cumpleaños, que quiere estar con sus amigos y ya. A mí la verdad me parece bien. ¿Tú qué opinas? Está bien, me parece bien también. Y no sé, ¿será que le compramos un carro? ¿Un carro? Sí, ya sé que tuvimos un episodio con ese tema, pero pues podría ser algo más sencillo. Mejor dicho, el problema no es el carro, es el tipo de carro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo estaba pensando de pronto un carro de segunda, pero que no tenga más de 5 años, que sea automático para que le quede más fácil. No sé, ¿se te ocurre? ¿Tienes algún carro en mente? ¿O sigo yo adelante y lo busco? Dale, sigue adelante. Bueno, bien. Lo otro que te quería comentar es que pues el negocio va bien. Muy bien. También que de pronto ya no vas a necesitar el otro trabajo. ¿En serio? ¿Tenemos ganancias? Ya casi. En un mes máximo, 2. Te lo digo porque, no sé, de pronto podrías ir como mirando alguna estrategia para salirte. Sí, estoy en eso. Ah, perfecto. Qué bueno. Entonces, chao. Adiós.
Aló. ¿Yo, hermano? ¿Lo desperté? Ay. No. Tranquilo, ya estaba despierto. Oiga, venga, no le quito tiempo, pero es que estuve revisando el caso de Gustavo Cortés. No, la vaina de que él se la pasa de la casa al restaurante, del restaurante a la casa, de la casa al restaurante. No, ida y vuelta todo el día. Pues, hermanito, quiero decirle que eso es pura. Porque estuve investigando y el tipo tiene 13 locales más de los Pollos Hermanos. O sea, en total tiene 14. Dígame una cosa, ¿en estos días el tipo no fue a visitar ninguno de sus locales? ¿O el tipo no tiene un proveedor para el negocio? ¿O no va a la planta, no? ¿A la fábrica de donde producen los pollos? ¿Ah? Pues, hermanito, ¿cómo le parece que estuve investigando y a las afueras de Bogotá hay una planta de los Pollos Hermanos? Mira, ahorita estoy viendo aquí las fotos en internet, ¿no? Y esta vaina es enormemente grande. O sea, el sitio es tan grande que ahí fácilmente puede funcionar un laboratorio de metanfetamina. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos para el campo? Yo pongo los sándwiches y las cervezas. ¿Qué dice? Sí. Henry, me parece genial lo que pasa. Mire, no le voy a decir mentiras. Es que ando como un poquitico indispuesto, ¿sabe? ¿Indispuesto qué? ¿Tiene diarrea? ¿Por qué la gente no dice tengo diarrea? ¿Qué es lo que...? ¡Diga, tengo diarrea! Debe ser un burrito que me comí ayer porque no encuentro ninguna otra explicación, ¿sabe? No había comido nada más y... Pero estoy fatal, de verdad que... Tranquilo. No tiene que contarme los detalles. Bueno, y tiene razón. Con que uno de los dos vaya con pañales al paseo es más que suficiente, ¿sí o no? Qué lástima, de verdad me habría encantado. No, pero fresco, hermano. Al contrario, qué pena con usted, estaba abusando de su confianza todos estos días. Y no se preocupe, yo le pido el favor a alguien. ¿Qué? ¿A quién? Mi fisioterapeuta, por ejemplo, me puede ayudar, me puede hacer el favor con mucho gusto, no hay problema. Henry, mire, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que en 24 horas, máximo en 24 horas estoy bien. Ah, hermano, lo que pasa es que usted sabe cómo son estas vainas, esto toca... No, Henry. Espere un segundo, mire, es que de verdad me encantaría ir con usted porque, bueno, la verdad me tienes ya muy encarretado con toda esta historia y... O sea, no me quiero perder ni un solo detalle, ¿sí entiende lo que quiero decir? Bueno, no, pues le agradezco mucho. Yo no le voy a romper el corazón, hermano. O sea, que hagamos una cosa. ¿Por qué no me llama cuando ya se sienta mejor, bueno? Sí, de una, hermano, yo lo llamo, bueno. Gracias, ¿oyó? Aló. Mario, mire, por favor, no se vaya a molestar con lo que le voy a decir, ¿sí? ¿Qué pasó, Walter? Mire, mi cuñado, es posible que esté interesado en visitar cierto centro de distribución, ¿sí entiende lo que quiero decir? Está interesado en ir a echar un vistazo por allá y usted y yo sabemos que... ¿Aló? ¿Mario? Bajen los 10 para que no se van a caer. Vayan poniendo a la misma distancia. Bajen los 10. Que quede esa mina que es impecable, pues. Marito, ¿esta vuelta para dónde va? Ay, deje de preguntar tanto, para todas partes. No olvide que dejar esta vaina bien ahí. Aquí están las llaves. El muchacho le entrega su carro. Muchísimas gracias. A ustedes, que vuelvan. Sí, señor. Ah, hoy le lavaron los tapetes a la camioneta negra. Perfecto. Sí,
Sí, pero la camioneta es un poco más cara y fue una lavada especial, con lavada de motor. Sí, señor, muchísimas gracias, tome esto. El muchacho le entrega su carro. Hola. Hola. En la oficina me dijeron que estabas aquí y quise venir a saludarte. Pues, hola. Estás muy linda. Mentira. No, no. Debo estar como una loca. No, no, te ves feliz. La última vez que nos vimos estabas... Sí. Sí, sí, sí. Lo sé. Es que necesito que hablemos. Espera un momento. Buenas, ¿cómo está? Sí, señor, ya está listo su carro. 50,000 pesos. Estas son las llaves de su carro. Allá el muchacho se lo entrega. Muchas gracias a ustedes. Necesito hablarte. Ay, Ernesto, no quiero ser grosera, pero... yo de verdad no creo que tengamos nada de qué hablar. No, yo creo que sí. ¿Una auditoría? ¿Mañana? Ernesto, ¿hace cuánto tienes esto? Hace algún tiempo. Pues yo no sabía si buscarte o no. ¿Y a mí por qué? ¿Por qué no consigues un abogado? ¿Entiendes? Te están acusando por evasión y te pueden meter a la cárcel. Sí. Te van a meter a la cárcel. Cielo, no sé, estaba pensando... no sé, que tú me podías ayudar. De pronto. ¿Yo? ¿Cómo te voy a ayudar? Es que tú conoces los libros, tú conoces todos los movimientos en mi empresa. No, no, a ver, ¿me estás pidiendo que deshaga los libros? No, no, no. A ver, no que deshagas los libros, pero de pronto hay algo que se pueda hacer. No, no, Ernesto, entiende. Esto no funciona así. El daño ya está hecho. Y mi nombre y mi firma están ahí. El responsable de todo aquí soy yo, cielo, no tú. No, 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 déjame explicarte lo que va a pasar. La dirección de impuestos se va a dar cuenta de este fraude y lo primero que van a hacer es ordenar una investigación judicial y una acusación inmediata contra ti. ¿Y sabes qué? Tienes el 80% de posibilidades de que te dicten medida de aseguramiento y de que te condenen. ¿Y sabes qué? Van a intervenir tus teléfonos, tus correos, y no solo a ti, sino los de todos los que estamos implicados en esos libros. No, 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 ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo en este momento, no puedo tener una investigación en este momento de mi vida y menos una auditoría. Mira, tú vas a estar bien. A mí me van a investigar quién es el capitán del barco, en una vendedora en un lavadero de carros. ¿Sabes qué? Perdóname. Yo voy a ver cómo soluciono todo esto y no quiero que te preocupes. ¿Y al fin qué? ¿Lo va a mandar a matar o qué? ¿Quién va a matar a quién? Pues Gustavo. El cuñado del profesor Blanco, ¿no? Es por el que estamos en estas, ¿no? Entonces sería lógico que él se quisiera deshacer de ese problema una vez por todas. Creo que a nadie le gusta tener un tombo metiéndosele al rancho. Mucho menos si es de antinarcóticos. Entonces, pues, tendría sentido que el man se quisiera deshacer de ese problema de raíz y de una vez por todas. Claro que es que mucho video matar a un policía, ¿no? Claro, si el man que lo está investigando a uno de pronto lo quiebran, pues le van a caer a uno de una como sospechoso. Y ni hablar del profesor Blanco. Ese man se chifla donde le maten a algún miembro de la familia, ahí sí. La furia que le entra no sería normal. Que Gustavo se olvide si el man le va a volver a cocinar, eso sí no va a volver a pasar. Sí, son muchos ángulos que analizar.
Es mucho video. ¿Y si a él le pasa algo? ¿Usted tendría algún problema? ¿A quién le importa lo que yo piense, no? Ese mijo, que esto va para largo. Quédese aquí, te quito. Ya vengo. Aló. Díjales que la respuesta es sí. Ya voy. ¿Debería preguntar? ¿Para qué? Yo de usted no lo haría. ¿Esto se va a volver costumbre aquí en el laboratorio? ¿Cocinar meta? ¿Deshacer cadáveres? Tráiganos un barril, Walter. ¿Qué pasó esta vez? ¿Qué fue lo que hizo este pobre infeliz para desatar la ira de Gustavo? ¿O no? Espere. ¿Que Gustavo me está mandando un mensajito ahora a mí, personal? ¡Cállese, sí! No quiero que le hable ni a José ni a mí. Traiga el maldito barril que le pedí. Y si vuelve a llamar a la policía por uno de mis hombres, vaya buscando de una vez dos barriles. Aquí hay otra vez otro ingreso que no se declaró, hasta ahora por más de un año seguido. ¿Quiere hablarme sobre eso? Porque la verdad yo no entiendo nada. Sí, claro. Yo voy a necesitar que me dé algo de tiempo para revisar la copia de los recibos y
refrescar la memoria. Tranquilo, señor Silva, tómese todo el tiempo que crea necesario. Para eso nosotros estamos aquí, para despejar todas las inconsistencias. Gracias. Buenas, buenas, buenas. Qué pena con ustedes llegar tan tarde, pero había un trancón tenaz. Oiga, y este edificio es como complicado, ¿no? Casi que no llego a esta oficina. A ver, yo me siento por acá. Hola, Ernesto. Hola, Silvia. ¿Y usted es? Detective fiscal Jaime Betancourt. Investigador y todo. ¡Wow! Mucho gusto. Cielo Restrepo. Señora Cielo, por lo que veo, usted es la contadora de todos estos reportes. ¿Eso es verdad o no? Sí. Culpable. Entonces usted es la que me puede contar la historia de todas las rentas que no aparece acá. ¿Que no aparece? No. No, todo está ahí. No. No está en los registros, en los reportes. Raro. Vamos a ver. Venga, miremos, miremos. A ver. Ah, bueno, mire. Este ferretería es Don Fabio. Don Fabio resulta que es un gran amigo del papá de Ernesto, de toda la vida. Y cómo le parece que Don Fabio siempre mandaba pagos electrónicos, cosa que odio porque yo realmente prefiero el papel. Pero el tipo decía que él era amigo del medio ambiente y yo la verdad decidí que no iba a pelear con él. El caso es que como no estaba el cheque físico, pues yo no lo metí aquí en el libro. Pero ahí está la plata. Señora, ¿usted conoce las leyes tributarias de este país? ¿Cómo así? Por lo que se entiende como ingreso bruto, usted no puede hacer esto. Ay, sí se puede. No, no, no. Bueno, no, tranquilo. Cada uno puede tener la opinión que quiera y es respetable. No, hay que respetar las opiniones porque pues hay que ser tolerante. A ver, un cheque físico como un cheque electrónico es un ingreso. Y un ingreso se tiene que declarar. Ah, pero cuando yo meto todas las cifras en el computador no me sale nada en rojo. Eso quiere decir que está bien, ¿cierto? ¿Usted qué programa hizo esto? Ah, pues un programa doméstico, como todo el mundo. ¿Un programa doméstico de contabilidad para hacer los libros de un negocio tan grande? Sí, es que es facilísimo. Eso es como tener una calculadora grandísima así metida en el computador. Es bueno. Disculpe, señora, le voy a hacer una pregunta un poco personal. La que quieras. ¿Usted cómo consiguió este trabajo? Ernesto me contrató. Sí. Me imagino que tiene un título profesional, ¿cierto? ¿Dónde estudió? Bueno, estudio y así un título, un diploma, no tengo. Pero eso sí, tengo un talento innato para los números. Sí. ¿Cierto? Muy bueno. Bueno, ya veo por qué esto está así. Una última pregunta. Uh-huh. ¿Usted le lleva la contabilidad a alguna otra empresa? Actualmente, no. Mira quedando de cajera en un lavadero de carros. Ah, ya. Bueno, sigamos entonces. Tienes que pagar los impuestos. Paga las multas, paga los intereses de mora, no te metas en más líos legales. Y ya, sigue adelante. Cielo, yo no tengo un peso. Yo no tengo cómo pagar, yo no tengo cómo responder. Consigue. ¿Tú no entiendes que acabo de salvarte de ir a la cárcel? Sí, que sí. Ah, bueno, haz algo, no sé. Vende la casa, el carro, algo. No. Mi casa está hipotecada. Yo no tengo bienes, yo no tengo nada que vender. No puedo, ¿entiendes? Por favor, Ernesto. Si no pagas los impuestos, van a reabrir la investigación y se van a dar cuenta que lo que acaba de pasar allá es una película de ciencia ficción. Tienes que pagar. Thank you.
Buenas noches. Adelante. ¿Me quiere ayudar? Prefiero mirar. ¿No le gusta la cocina? Digamos que no es lo mío. Entonces, en su casa, ¿cómo hace para preparar los alimentos? Pido domicilios. ¿Se va a dar cuenta de la diferencia que hay entre los domicilios y la comida cuando uno la prepara personalmente? ¿Tiene hambre? Un poco. Yo creo que vamos a tener que esperar. Hace falta un poco. Tenga paciencia. Ajá. Me dijo Mario que tenía algunas preguntas para hacerle. Sí. El problema es que cuando cocino me gusta concentrarme. Corre uno el riesgo de echar más o menos condimentos y puede cambiar el sabor de lo que uno prepara. Me imagino. Espéreme afuera. De pronto se corta. ¿Yo qué estoy haciendo acá, Gustavo? Entiendo su preocupación. Lo que pasó ayer en los galpones fue realmente horrible. Si se refiere al man que le volaron los sesos al lado mío, sí, la verdad sí fue horrible. ¿Para qué le digo que no? Lo invité a mi casa y cociné para usted. Mi intención es que nos sentemos a hablar seriamente del negocio, como hombres. Voy a explicarle todo lo que está pasando. Voy a contestar todas sus preguntas. Pero antes necesito que usted me responda una muy importante. ¿Qué? ¿Usted puede cocinar la fórmula de Walter Blanco? ¿Perdón? Lo que oyó. ¿Usted es capaz de cocinar la fórmula de metanfetamina de Walter Blanco solo, sin ayuda? ¿Y cómo, por qué o qué? ¿Usted me está preguntando que si yo puedo cocinar la fórmula del profesor Blanco solo? ¿Sin él? ¿Yo? ¿El drogadicto imbécil al que casi mata hace un mes? ¿Ese es su plan? ¿Ese es su plan maestro, Gustavo? ¿Invitarme a su casa y cocinar lo que sea que se... ¿Hacerse mi amigo, hacerme sentir importante para qué? ¿Para que después yo cocine solo y usted pueda eliminar al profesor Blanco? ¿Sí? ¿Eso es lo que quiere? ¿Quiere que hablemos como hombres? Pues hablemos como hombres, llave. Si usted llega a matar al profesor Blanco, me va a tener que matar a mí también. ¿Me entendió? No es por eso que le pregunto. Usted está aquí sentado porque las circunstancias con el cartel se están convirtiendo en insostenibles. Y necesito de su ayuda. Necesito que me ayude a evitar una guerra. Por eso respóndame la pregunta. Por favor. Thank you.
cosa. No sé si usted está con su familia o dónde anda, pero es importante. Ojalá pueda venir. Menos mal, Diego, ya. ¿Cómo va? ¿Qué más siga? ¿Quiere una pola, algo? No, no, no. Venga, siéntese. Bueno, la vaina es así. Por ahí se dice que si quieren que yo vaya a México, imagínense. Como que se está gestando una guerra entre el cartel y Gustavo. Espera, espera, ¿se está diciendo por ahí? Sí, vea, lo que pasa es que el cartel como que se está metiendo en el negocio de Gustavo. El otro día asaltaron un camión que es que para mandar un mensaje. En fin. Gustavo como que estaba aguantando, pero entre el cartel que les está dando bala y su cuñado, que cada vez los está cerrando más, ya la cosa se vuelve insostenible. Y creo que, no sé, el negocio se va a desbaratar, Gustavo tiene que ceder. Si mal no estoy, lo que el cartel quiere es la mitad de toda la operación que Gustavo tiene montado acá, pero no solamente eso. También quieren la fórmula. Y Gustavo se las va a dar. Qué bien. Mejor dicho, no, Gustavo, yo se las tengo que dar. Sí, me tengo que ir dizque a México a reunirme con unos químicos del cartel y mostrarles cómo cocinamos la meta azul acá. Claro, como Gustavo no confía en usted y sí confía en mí, ¿sabe cuál es el problema? Que es que usted es químico, llave, yo no soy químico, no sé qué voy a hacer. Vea, profe, yo necesito su ayuda. Yo estaba pensando que, no sé, si usted me enseña un poco, me da unas notas, me da algunos consejos, yo me pongo a estudiar bastante, de pronto la saco. ¿Usted vio a Gustavo? ¿Qué? No, yo no vi a Gustavo. ¿No? ¿No lo vio? Entonces, ¿cómo se enteró de todo eso que me está contando? Por rumores. ¿Rumores que salieron? Sí. ¿De quién? De la gente, Mario, Mosquera, todos estos manes. O sea, nunca estuvo con Gustavo, no habló con él, no lo vio. ¿Por qué? ¿Por qué Gustavo? ¿Usted anoche no estuvo con Gustavo? ¿Qué? ¿Qué está...? Ahí sí. Es exactamente lo que me imaginé. Míreme a los ojos y dígame que no estuvo con Gustavo anoche. No tuve tiempo, no tuve el momento. ¿Tuve tiempo? No tuve tiempo y precisamente no le conté nada por esto que está pasando, porque sabía que usted se iba a poner furioso, que no me iba a creer nada. ¿Qué quería que hiciera? El tipo simplemente tenía una olla de sopa. Una olla de sopa de la que tomamos los dos. Entonces, ¿que lo envenenaba y me envenenaba a mí también? Dos horas y 18 minutos estuvo con él y no encontró la forma de no hacerlo. Me dejó, no me dejó solo. El tipo mentiroso. No me dejó solo nunca. No sea mentiroso. Una cosa, José. Una cosa. Tenía que hacer una cosa para salvarnos el pellejo. Estuvo con él en su casa y no tuvo las para hacerlo. ¿Dos horas y 18 minutos? Usted nunca tuvo la intención de matarlo, ¿no es cierto? ¿Usted cómo sabe que yo estaba allá anoche? Usted me está siguiendo, ¿no? Por esto. De 7 y 10 a 9 y 28. Dos horas y 18 minutos. Usted me está y ni siquiera lo intentó. No hizo ni el más mínimo intento. Usted me está rastreando, ¿cierto? Después de todo lo que yo he hecho por usted. ¿Perdón? Después de todo lo que ha hecho. ¿A lo bien me está recibiendo con un rastreador? ¿Usted? ¿Sabe qué hizo? Me mató. Firmó mi sentencia de muerte con esto. Rastreador. Le voy a dar un consejo. Váyase para México. Vaya. Meta la pata como sé que lo va a hacer. No me importa. Y ojalá termine metido entre un barril y tirado por ahí en cualquier carretera. ¡Ojalá! Thank you.
Oiga, Minar. Sí. Entonces lárguese de mi puta casa y por acá no vuelva nunca.